Gracias por asistir a esta conferencia que se relaciona con la exposición que inauguramos la pasada semana, con un título que yo creo que una vez que finalice la conferencia podremos todos comprender el porqué de este copiado por el sol y este título en inglés, que nos puede parecer un poco extraño, pero no voy a desvelar nada de momento y a lo largo de la conferencia creo que podremos satisfacer esta curiosidad. Esta es la primera conferencia de un ciclo, como digo, relacionado con esta exposición. La siguiente será el próximo miércoles a cargo de Hilary McCartney, que es co-comisaria de la exposición junto a mí y que hablará sobre precisamente el autor del libro, Sir William Stirling Maxwell. Por lo tanto, de algunos aspectos de la vida de su autor no voy a entrar en más detalle porque quedarán perfectamente aclarados con toda seguridad el próximo miércoles. Y más adelante, a mediados de junio, el día 18 de junio, habrá una tercera conferencia sobre Isabel Argerich, conservadora del Instituto del Patrimonio Cultural Español, que hablará precisamente sobre los fotógrafos que vinieron a España o fotógrafos españoles que fotografiaron las obras de arte desde Clifford hasta Moreno, ya entrado el siglo XX. Pero sin más preámbulos, vamos a comenzar a tratar de explicarles qué es esta exposición, porque es una exposición, yo creo que peculiar, diferente a lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver en el Museo del Prado. Los Annals of the Artists of Spain es una obra muy especial. Son tres volúmenes de texto que escribió William Stirling Maxwell en 1848, en inglés, y es una historia importantísima para el arte español, porque es la primera historia del arte español escrita de una forma cronológica e integradora de las artes, como digo en la cabecera de esta diapositiva. Hasta ahora, pues, las historias del arte español, pues, no dejaban de ser biografías de artistas, ordenadas más o menos, o diccionarios biográficos, como el de Ceán, pero nadie había afrontado la tarea de escribir una historia del arte español desde la Edad Media hasta sus días, hasta comienzos del siglo XIX. William Stirling Maxwell va a ser el primero en hacerlo, organizándolo de forma cronológica, de acuerdo con los reinados, eso sí, e integrando no solo la historia de la pintura, sino también la historia de la escultura, de la arquitectura, del grabado, del dibujo y de las artes decorativas. Es la primera vez que nos encontramos con una visión panorámica. Por eso fue tan importante. No es una obra que fuera traducida al español, nunca, pero es una obra sobradamente conocida, pues, por todos los especialistas que se han dedicado, pues, al arte español. De hecho, fue reeditada en 1891 en cuatro volúmenes de gran grosor y, bueno, pues, que amplió y añadió algunas informaciones. Como digo, eran tres volúmenes y aquí yo tengo que añadir, pues, algo de historia personal. Que nos explique un poco por qué estamos haciendo ahora esta exposición y realizando todo un proyecto que voy a describir. En el año 2000, cuando estábamos trabajando en el museo en la exposición de Velázquez en blanco y negro, que quizás ustedes recuerden, era una exposición que pretendía hablar de la difusión de la obra de Velázquez a través de las estampas, cómo las estampas desde el siglo XVIII o incluso desde el siglo XVII habían divulgado la obra de Velázquez, pues, por toda Europa. Bueno, estaba diciendo que cuando estábamos trabajando en aquella exposición y estábamos buscando materiales, allá por el año 2000, pues, junto a los tres volúmenes que todo el mundo conocía de esta obra de Stirling que les he descrito, en la biblioteca del museo apareció un cuarto volumen. Este es el volumen del Museo del Prado, aquí lo pueden ver ustedes, con su lomo, con su tejuelo. Y me sorprendió ver aquella obra. Me sorprendió verla porque no conocía de su existencia. Empecé a buscar y encontré algunas pequeñas referencias. Pero cuando lo abrí, después de ver esta lujosa encuadernación, en tela, con hierros dorados, bastante bien realizada, pues me encontré que había pequeñas fotografías. Pueden ustedes ver el tamaño es importante, pequeñas fotografías de 6, 7, 8, 9 centímetros máximo que ilustraban este volumen. Cuando lo vi, pues la verdad es que me quedé un poquito inquieto porque
Estas fotografías mostraban las inequívocas huellas del desvanecimiento. Todo aquel que haya tratado con materiales de fotografía antiguos o incluso modernos, vemos cómo se nos desvanecen muchas de las fotografías reveladas que tenemos en casa, en color, se van perdiendo el tono. Pues cuando yo vi este libro dije, bueno, hay que tener cuidado porque nos encontramos con algo que está en riesgo, quizás. Veía esta imagen de las Meninas, en las que la imagen solamente aparece en la parte central, pero había otras imágenes que tenían un mayor desvanecimiento en la imagen. Quizá por eso había pasado desapercibido para los usuarios de la biblioteca, porque habían encontrado un libro con viejas reproducciones y que si uno no entendía de fotografía, pues no les daba mayor valor, mayor apreciación. De tal manera que cuando me puse a mirar qué es lo que teníamos entre manos, pues me encontré con que teníamos el primer libro de historia del arte que se había ilustrado con fotografías. No digo el primer libro de historia del arte español, sino el primer libro de historia del arte que se editaba en el mundo ilustrado con fotografías, en 1847-48. Ahí hay una discrepancia entre la fecha que pone en el lomo, que hemos visto hace un minuto, y la fecha en la que aparecen las dedicatorias. Pero digamos que es el origen mismo de la fotografía. Y cuando miraba yo este libro, me vino inmediatamente a la mente una imagen de una película que había visto yo pues muchos años atrás, pues en los tiempos en los que estudiaba en el colegio. Una película de Federico Fellini que era Roma. Y en esa película de Roma hay una imagen, una secuencia en la que se ve las obras del metro de Roma, cómo están las taladradoras haciendo las galerías para colocar luego las vías. Y de repente rompen un muro y en ese muro, tras ese muro, aparece una gran estancia en la que entran los ingenieros, lo iluminan y descubren una serie de pinturas maravillosas. Unos frescos romanos que eran absolutamente desconocidos hasta entonces y que se conservaban en un perfecto estado. Maravilla de las maravillas, los ingenieros, los trabajadores del metro empiezan a iluminarlo y de repente empieza a entrar el aire por ese oquedad que habían realizado las taladradoras, las excavadoras. Y empieza a entrar el aire y empiezan las pinturas a desvanecerse poco a poco. Se habían mantenido durante 2000 años y en el momento en que empieza a entrar el aire, empiezan a perder todo el color, empiezan a perder toda la nitidez. Esa imagen en la que dicen, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y dicen, es el aire lo que las está desvaneciendo. ¿Y qué podemos hacer? Nada, dicen en ese momento los ingenieros. Bueno, pues yo recordé inmediatamente que veía esta imagen del Escorial y empecé a pensar, se nos están desvaneciendo estas imágenes. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Por qué se están desvaneciendo? Y cuando miraba esta doble página, pues me daba cuenta de que una de las razones de este desvanecimiento era, sin lugar a dudas, el aire. El propio aire desvanece la imagen. Estamos ante unas fotografías del periodo inicial de la fotografía, cuando todavía los métodos de estabilidad no se han perfeccionado, cuando los fotógrafos, que trabajan en los talleres, son incapaces de dar estabilidad a las fotografías. Se les iban borrando en el momento. Bueno, pues lo que pensé en ese momento era que no me ocurriera lo que les ocurrió a aquellos ingenieros y a aquellas personas que estaban en Roma en aquel momento. ¿Cómo podíamos evitar que el aire siguiera desvaneciéndolas? ¿Cómo podíamos evitar que no las perdiéramos para siempre? Que yo, que las sacaba y las empezaba a estudiar, pudiera ser el responsable de ese desvanecimiento. Entramos en contacto con distintos especialistas y una de ellas con Hilary McCartney, que es la otra comisaria de la exposición junto a mí. Y el otro día en la rueda de prensa ella nos enseñaba este texto en el que había recogido algunas de las notas que aparecen en dos de los libros que hizo Stirling. Si vemos en la parte de arriba, dice, se pueden cambiar las impresiones defectuosas en este volumen por otras tras dirigirse a Mr. Henneman. Es decir, en el momento en que estaban haciendo el libro ya eran conscientes de que no podían fijar la imagen y hacerla perdurable.
Hay de hecho una nota manuscrita que dice: estas fotografías se podrán conservar por lo menos 100 años si se conservan en un clima seco, y lo están diciendo desde Gran Bretaña. Bueno, lo del clima seco es difícil en Gran Bretaña, aquí lo podríamos conseguir un poquito más, pero desde luego allí era difícil conseguir que durante 100 años estuviera aquello en condiciones perfectas. Y en la parte de abajo vemos una cita también que habla de uno de los libros que vamos a ver, donde en la cita final es un libro, es una nota escrita en 1872 referida a un libro de 1849, es decir, 25 años, poco más. Y dice de ese libro que hizo en 1849: supongo que los pocos ejemplares de la colección serán hoy en día poco más que pedazos de papel nublado. Es decir, yo me puedo imaginar cuál es la desesperación de un artista, de un autor, que ve cómo le va desapareciendo la obra a la que ha dedicado su esfuerzo, su trabajo, su dinero, y ve que es incapaz de mantenerla. Pues eso es exactamente lo que les pasó a este grupo de pioneros y lo que pasó a los autores de este libro que aquí vimos. ¿Cómo podemos nosotros, pensaba yo, evitar en aquel momento este deterioro? Bueno, pues por supuesto conservándolo adecuadamente. Si alguno de ustedes ha tenido ya la ocasión de visitar la exposición, se habrá dado cuenta que hace un frío tremendo. Bueno, hay 19 grados. 19 grados son las condiciones que los técnicos especializados en conservación de fotografía dicen que hay que tener para poder exhibir estos materiales. Y además están a un nivel de iluminación bastante bajo, no más de 35 lux. Habitualmente los dibujos los tenemos a menos de 50, en este caso a menos de 35, es decir, muy por debajo. ¿Con qué fin? Pues con el fin de poder enseñárselo a ustedes y sobre todo de que no se estropeen y que no se pierdan. Pero claro, siempre tenemos una tendencia a los conservadores y sobre todo yo creo que especialmente los restauradores de fotografía, que es la de, bueno, lo tenemos que preservar, esto no lo puede ver nadie, hay que guardarlo, pero hay que reproducirlo. Y entonces lo que pensamos fue en hacer un facsímil. Un facsímil en el que la gente pues pudiera conocer ese libro que habitualmente no se enseña, no se muestra. Que lo tengamos hoy expuesto es una excepción. No sé cuántos años volverán a pasar para que alguien lo pueda ver. Pero ni siquiera los investigadores, salvo que sea alguna solicitud muy, muy justificada, pueden acceder a este libro, que habitualmente, como digo, está guardado en una caja, preservado de la luz y a 18, 19 grados de temperatura. Y lo que decidimos fue hacer un facsímil. Pero, ¿qué facsímil podíamos hacer de un libro que ha llegado en mal estado a nuestros días? Sería un facsímil imperfecto. Estaríamos reproduciendo el ejemplar que nosotros tenemos en el museo, en el que las fotografías se han ido perdiendo. O podríamos hacer un facsímil en el que cogiéramos los mejores ejemplos conservados de otros ejemplares. Pero tampoco sería un facsímil perfecto, porque no todas las fotografías tienen buenos ejemplos. Hay algunas fotografías de este libro que en todos los ejemplares conservados, que son 25 actualmente, están en muy mal estado, prácticamente no hay imagen. Y por tanto lo que decidimos fue pues aprovecharnos de la tecnología de nuestros días. Igual que Stirling y Henneman en su momento decidieron hacer algo completamente nuevo y novedoso, pues nosotros decidimos hacer un facsímil aplicando la tecnología que hoy tenemos, que todos ustedes habrán oído hablar del Photoshop, pues exactamente utilizar el Photoshop para reintegrar. De tal manera que cogimos los mejores ejemplos que conocíamos y fuimos haciendo pues entre un Frankenstein con las mejores partes de cada imagen y rescatando la imagen que estaba todavía en la fotografía. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de esta imagen del Escorial. En la imagen de la izquierda vemos el ejemplar del Museo del Prado, en la de la derecha de arriba hemos empezado a reconstruir la imagen, a elevar los tonos de la fotografía. En la imagen inferior izquierda tenemos toda la imagen recuperada, pero todavía sin el color original, y en la imagen de la derecha hemos restaurado el tono que tenía la fotografía. Un trabajo muy meticuloso que llevó muchísimo tiempo, porque son 68 las fotografías que componen este libro de los Talbotypes,
y que requería en cada fotografía, en cada caso, tratarlo de una forma diferente. En algunos casos teníamos buenos ejemplos, pero en otros no teníamos tan buenos ejemplos. Aquí les he puesto dos más de Velázquez, el conde Duque de Olivares, y vemos cómo de la imagen de la izquierda a la derecha hemos ido ganando en información. La información estaba en la fotografía, a veces en un tono verde muy, muy pálido, casi imperceptible, pero bueno, esta tecnología digital nos permite recuperarlo. En otros casos era irrecuperable, pero había un ejemplar que nos permitía tomar una pequeña parte. Si ven ustedes en la fotografía de abajo, en la que vemos las meninas, el ejemplar del Prado a la izquierda y poco a poco vamos reintegrando la imagen. Bueno, ¿qué hemos conseguido hacer con esto? Pues lo que hemos llamado un facsímil ideal. Yo en broma siempre digo que lo que hemos hecho es un falsímil, porque realmente no es una reproducción exacta de algo que existe, sino una reproducción ideal de lo que pensamos que existió en su momento antes de deteriorarse. Y, por supuesto, nos hemos ido basando en esa documentación que hemos encontrado. Por tanto, en este proceso, en este proyecto que les estoy contando, la primera fase fue recuperar este libro, la segunda, recuperar la imagen de este libro, y la tercera fue estudiarlo y catalogarlo. Porque es un libro raro. Es un libro raro, por poco conocido, poco visto, y además porque lo que reproduce, y vamos a decirlo ya de entrada, no son los originales de las obras de arte en su mayoría. Lo que hemos visto hasta ahora son reproducciones de grabados, reproducciones de estampas, de litografías. No podían reproducir, como yo les voy a explicar ahora a continuación, los originales, porque ellos estaban en Londres, las pinturas estaban en Madrid o estaban en Sevilla, estaban en el interior del museo, no se podía fotografiar porque no había luz eléctrica y, por tanto, la fotografía no podía hacer eso. Había que copiarlas a la luz del sol. Por eso el título de la exposición, Copiado por el sol. Solo se podía fotografiar bajo la luz del sol, pero lo vamos a aclarar ahora. Lo cierto es que en este proyecto no solo es la exposición que tienen ustedes ahora, no solo es esa recuperación facsímil, sino es el estudio y la catalogación pormenorizada de cada una de las fotografías que componen este libro. Y la exposición es una, como digo aquí, una posibilidad única de reconstruir el proceso creativo de un libro. Yo el otro día pensaba de cuántos libros podemos contar su historia material, es decir, desde la idea hasta el producto final, donde podemos ver todas las pruebas de estado, todas las galeradas, donde podemos ver todo el proceso creativo de un libro. Pues yo recuerdo ahora mismo El Quijote de la Academia. El Quijote de la Academia de Ibarra se conservan desde las decisiones de los académicos de la lengua hasta los encargos, los pagos, los dibujos preparatorios para las ilustraciones, los pagos al tipógrafo. Se conserva absolutamente todo, las pruebas de estado, los excedentes de la edición y la edición final. Recuerdo ese libro, El Quijote de la Academia, en un año como este, tan quijotesco, tan cervantino, y recuerdo este libro que hoy tenemos en día. Es decir, nos va a servir para conocer cómo a mediados del siglo XIX se hacía un libro y especialmente cómo se hacía un libro de arte. Y tenemos la suerte de contar con las pruebas de taller del fotógrafo que hizo el libro, de Nicolás Henneman, al que vemos aquí a la izquierda sosteniendo un antecedente de este libro. Y a la derecha vemos un pantallazo tomado de los cientos de fotografías que se conservan en Bradford, en el National Media Museum, en el norte de Inglaterra, en Yorkshire, donde se conservan todas las pruebas del taller. Para la historia de la fotografía esto es excepcional, que se conserven las pruebas descartadas, las pruebas rechazadas o los excedentes de la edición. ¿Recuerdan antes que les he puesto una pequeña frase que decía si alguien tiene un problema con su fotografía, se lo cambiaremos en el estudio de Nicolás Henneman? Bueno, pues parte de estas fotografías son las que probablemente sirvieron para cambiar esas imágenes. Conservamos
Como digo, las pruebas de taller que nos permiten entender el proceso, conservamos todas las facturas, sabemos qué costaba cada una de las fotografías, si costaba un chelín o costaba una libra o lo que costaban enviarlas. Bueno, una de las cosas que encontramos en este libro precisamente son unos apéndices documentales elaborados por la doctora McCarthy, en la que se puede ver qué costó hasta los más mínimos detalles, el papel, la encuadernación. Todo lo podemos conocer de este libro. Fue un libro caro, fue un capricho, fue un lujo que se permitió una persona como William Stirling, que podemos calificar casi de visionario, porque todo lo que tenemos hoy en día, todos los libros que usamos, tienen un antecedente, un origen, y es precisamente este libro de William Stirling Maxwell. Yo le decía que cuando estuvimos mirándolo decía que era un libro raro porque solo se hicieron 50 ejemplares. Entre la documentación que se conserva está esta lista que ven ustedes aquí a la derecha, donde el propio Stirling dijo a quién le regaló cada uno de estos 50 ejemplares. Habitualmente, en las pocas referencias que hay al libro, en la historiografía, siempre se dice que eran 25, pero realmente no son 25, son 50 y la documentación lo demuestra. Por ejemplo, el ejemplar que nosotros tenemos en el Museo del Prado, que es el... Les hay grandes y pequeños. En la columna de la izquierda están los de formato grande, ahora veremos en qué consiste grande, y los de la derecha en formato pequeño. El que tenemos en el Museo del Prado es el que llamamos el S8, este que está aquí, y aquí vemos la portada casi totalmente desvanecida del libro, la dedicatoria, perdón, y aquí una dedicatoria manuscrita donde dice que se lo regalaba a John Gibson Lockhart. Bien, ¿quiénes eran los receptores, los recipientes, como estamos diciendo durante todo este proceso, de este libro? Pues eran los familiares, los amigos, los colaboradores, las bibliotecas de las instituciones en las que él había trabajado. Es decir, es un libro de regalo, de gratitud, y en el que quería hacer, pues en el fondo, un alarde, ¿no?, de aquello tan novedoso que estaba realizando. Este Gibson Lockhart era un abogado, era un escritor, era el yerno de Sir Walter Scott, y bueno, fue una persona que tradujo antiguas baladas españolas, es decir, tenía una relación con España. Este sabemos que es el libro y a quién perteneció, como digo, porque lo dice en la dedicatoria y porque está en esta lista. A él le dio uno de los pequeños. Bien. ¿Y cómo llegó este libro al Museo del Prado? Nos podremos preguntar, es una cosa extraña. Bueno, pues no sabemos muy bien exactamente todos los vericuetos, pero sabemos que llega al Museo de la Trinidad, porque tiene el sello del Museo de la Trinidad. Lo ven ustedes ahí abajo. Y eso, con el personal del archivo del Museo del Prado, pues yo les hice la consulta de, ¿me podéis decir entre qué fechas y qué fechas se utilizó este sello oficial en el Museo del Prado? Bueno, pues ellos ya me permitieron acotar un margen que estamos entre 1865 y 1868. En el 68 cambia el sello y, por tanto, es anterior a esa cifra. ¿Y por qué llega en esas fechas? Bueno, pues en esos años, precisamente, el subdirector del Museo de la Trinidad es Benito Soriano Murillo, un pintor muy interesado por la fotografía. Tan interesado por la fotografía que en 1872 fue el primer hombre que hizo, promovió una empresa para la reproducción fotográfica de los cuadros del Museo del Prado. En esa fecha tan temprana, Benito Soriano promueve una compañía para fotografiar los cuadros del museo. Por tanto, bueno, la deducción que hemos hecho es que seguramente el interés de este personaje por la fotografía hiciera que, buscando modelos para realizar esta empresa de reproducir los cuadros del Prado, pues seguramente adquiriese, por supuesto adquirió en Inglaterra, este volumen. Un volumen del que he dicho hay dos ejemplares, dos tamaños. El de la izquierda es el tamaño pequeño, es el nuestro. El de la derecha es el tamaño grande. Es un poquito más grande en la encuadernación. No son más grandes las fotografías son exactamente iguales de tamaño, lo único que tienen más margen de papel.
Desde mi punto de vista, el margen de papel es excesivo en muchos casos y por eso cuando optamos por hacer el facsímil del museo, optamos por este tamaño pequeño, este tamaño reducido. De todas maneras, si ustedes se acercan a la exposición, podrán ver distintos ejemplares de este libro, grandes y pequeños, del tamaño pequeño como el nuestro o del tamaño grande. Y la exposición pues es la tercera pata de este proyecto. Estudio, conservación, catalogación, difusión a través del facsímil y difusión a través de la exposición. Una exposición en la que hay dos protagonistas fundamentales, tres protagonistas: William Stirling, al que ya hemos visto en la primera de las imágenes; el segundo es William Henry Fox Talbot, el personaje de la izquierda, en una fotografía de la misma época en la que estaba realizando el volumen de los Talbotypes, que fue el inventor de este procedimiento fotográfico, un procedimiento fotográfico que es el denominado calotipo o también llamado talbotipo, como su nombre, y que yo no voy a explicar el procedimiento químico, pero básicamente es decir que consistía en hacer por primera vez un negativo, y un negativo de papel, y un positivo de papel obtenido a partir de ese negativo. Ahora lo explicaremos. Y a la derecha volvemos a ver a Nicholas Henneman, que fue durante un tiempo su sirviente, su ayudante, que fue el director de el Reading Establishment, un lugar donde se hicieron estos trabajos. Vamos a fijarnos en esta imagen, que además da comienzo a la exposición. Es el llamado Reading Establishment, en las afueras de Londres. Y lo que estamos viendo aquí es cómo trabajaban. Yo les he dicho antes que el título de la exposición es Copiado por el sol. Es el sol el que fotografía, es la luz del sol la que permite la fotografía. Y lo que estamos viendo aquí son en una composición ficticia, porque siempre están Nicholas Henneman y William Henry Fox Talbot. Lo que están haciendo aquí, desde esta perspectiva me cuesta un poco, pero intentaré apuntar. Están fotografiando, ¿qué están fotografiando? Están fotografiando una litografía, una estampa que en este caso reproduce una pintura de Van Dyck que acababa de comprar la National Gallery de Londres. Primera idea que les vuelvo a insistir, no se podía fotografiar en el interior de los edificios, había que fotografiar bajo la luz del sol, aunque nos pueda costar trabajo pensar que en las afueras de Londres en invierno, como vemos aquí que estamos en invierno, podía haber mucho sol, pero bueno, había sol y lo suficiente para tomar las fotografías, para capturar las imágenes. De una reproducción, no de la obra original, porque eso era prácticamente imposible. Aquí detrás vemos que están fotografiando una escultura, también bajo la luz del sol, en este caso una reproducción también de las Tres Gracias, de Antonio Canova. Y el único que no es una reproducción es el personaje que aquí aparece sentado, que es de verdad, que está sentado en una silla, del que están haciendo también un retrato. Es decir, las tres tomas de los objetos. Y lo que vemos aquí detrás, esos marcos, son los marcos que van a permitir obtener los positivos de la fotografía. Ahora explicaremos un poco cómo se obtenían estos positivos, pero básicamente consistía en el negativo, ponerlo en contacto con una hoja de papel, todo por supuesto preparado con distintos procedimientos químicos, y bajo la luz del sol también, por contacto, se obtenía el positivo, la fotografía. Copiado por el sol para tomar la imagen y copiado por el sol para copiar cada uno de los positivos. Esto que ven aquí, precisamente, son esos marcos que están inclinados como un panel solar hacia la luz del sol para obtener cada una de las copias. De tal manera que si uno quería hacer, como en este caso, 50 copias, tenía que coger 50 veces el negativo, ponerlo en el marco en contacto con una hoja de papel, ponerlo a la luz el tiempo que fuera necesario, una vez que pasaba, sacar el positivo, lavarlo y volver a repetir el proceso. Algo muy difícil de hacer siempre exactamente igual, porque la luz del sol no era siempre la misma, la preparación no era siempre la misma. Bueno, son precisamente los problemas con los que se va a encontrar la fotografía en esos primeros años.
Antes decía que nos encontrábamos con este libro de los talbotipos, con el primer libro de historia del arte ilustrado con fotografías. Pero justo antes, en 1844 y hasta el 46, se realizó el primer libro, si es que lo podemos considerar como tal, ilustrado con fotografías, que es The Pencil of Nature, también de William Henry Fox Talbot. Un libro que se publicó en fascículos, en 6 fascículos que vemos aquí, cada uno con su portadita, y 4 fotografías en cada uno de ellos, y que era una especie de catálogo de las posibilidades que tenía el nuevo arte de la fotografía. ¿Cuáles eran las posibilidades? Pues una de ellas era la reproducción de los edificios por fuera, y hay imágenes de edificios ingleses allí representados, pero aquí ya nos estaba diciendo la posibilidad de reproducir las obras de arte. Talbot eligió 3 imágenes, una que vemos aquí, que es el busto de Patroclo, una reproducción en escayola del busto de Patroclo, algo que podían mover y sacar al exterior, y en la parte de arriba una reproducción de una litografía de Bolli, y en la parte de abajo una reproducción de un dibujo. No es verdaderamente una reproducción de un dibujo, es la reproducción fotográfica de una litografía que reproduce un dibujo. Todo muy complicado, porque no hay nada directo, es decir, nunca estaban delante del original, siempre era a través de modelos intermedios. Y este procedimiento es el que va a realizar Talbot. Una vez que hizo los talbotipos, un año después hizo este otro libro, el propio Stirling, en el que trataba de reproducir el modelo de los talbotipos. Hemos visto el antecedente, aquí vemos el consecuente y vemos exactamente el estado en el que se encuentra. Si ven ustedes ahí el título, dice Copied by the Sun, allí en la parte de arriba. Era un libro que reproducía grabados, portadas y retratos de libros españoles del siglo XVII. Es al que se refería en aquel texto que hemos visto hace unos minutos, donde decía que probablemente no quedaran más que imágenes nubladas, nubosas. Pues efectivamente, de los 25 ejemplares que se supone que hizo también Stirling de este libro, solo conocemos un ejemplar. Un ejemplar que se conserva en Bradford, procedente de la Royal Photographic Society, que está expuesto ahí arriba, serán de los pocos que lo hayan visto, porque raramente se expone, y que está muy, muy desvanecido, prácticamente no queda nada de imagen. Así están muchas de las imágenes de los talbotipos. En algunos solo queda la imagen central, como ustedes ven ahí, y poco más, y poco más. Es decir, estamos en un momento que yo estoy seguro que Stirling tuvo que sentir de alguna forma con dramatismo. Esta alegría y concentración al mismo tiempo que muestran en esta imagen, estoy seguro que tuvo que ser de pánico en muchos de los momentos en los que estaban realizando el libro, porque todavía se hacía pues, de una forma bastante rudimentaria. Aquí vemos el tipo de cámaras que utilizaban. Apenas es una caja con un pequeño agujero y un pequeñísimo objetivo. Una caja de madera de una extraordinaria sencillez que se colocaba enfrente del objeto que se deseaba fotografiar, y lo que vemos abajo son los marcos para positivar, es decir, dentro de este marco que tenía un cristal se colocaba el negativo en la parte exterior, el papel en la parte inferior, y por traspaso, por el sol, se conseguían esas reproducciones. Se apretaban bien para que no hubiera ondulaciones y todo era muy manual. Desde la preparación del trabajo hasta la obtención de la copia, toda la extensión de los elementos sobre la hoja de papel, incluso los negativos eran extraordinariamente delicados. No conservamos ninguno de los negativos para esta obra, pero tenemos uno realizado en las mismas fechas de Healy Adamson, que era el otro equipo, el otro grupo de fotógrafos que trabajaban en estos mismos años, eran la competencia. Y Stirling debía tener sus dudas de que el proceso de los talbotipos con Henneman no pudiera salir bien, porque encargó un grupo de reproducciones de obras de Velázquez a la competencia, a Hill y Adamson, de una obra que va a estar también reproducida en los talbotipos. Lo que vemos a la izquierda es el negativo, negativo de papel.
Si tenemos en cuenta ese negativo de papel en contacto con una hoja húmeda, pues podemos ser conscientes de que se les podía deteriorar, se les podía romper, y de hecho se les rompía, se les rasgaba, se les hacía un agujero, tenían que retocar luego la fotografía. Es decir, era un proceso extraordinariamente manual. Y lo que vemos a la derecha es una copia, es un positivo antes de recortarlo, es decir, todo ese margen negro es la parte del papel que no estaba en contacto con el negativo y que simplemente se oscurecía por efecto de la luz del sol. Esto es lo sorprendente, que nos hayan llegado este tipo de testimonios, este tipo de documentos como estos negativos. En Bradford se conservan fotografías extraordinarias que nos permiten comprender cómo se hacían las fotos. No se asusten que no me he equivocado al poner la imagen de la izquierda que está boca abajo. Si miran detenidamente verán que es un lienzo colgado con unas cuerdas. Es decir, ¿cómo fotografiaban? Colocaban el lienzo, en este caso, la obra. Ahora hablaremos qué tipo de lienzo porque no es un original. Se colgaba de unas cuerdas y se fotografiaba o se colocaba en un atril, como vemos aquí a la derecha. Es difícil verlo porque son imágenes muy desvanecidas, pero aquí tenemos el atril colocado en las afueras del estudio para hacer la fotografía. Es decir, nos permite ver cómo hacían esas fotos o cómo lo clavaban con chinchetas en un soporte de madera. En este caso vemos una fotografía, seguramente de una fotografía. Es decir, ¿qué pasaba si se les estropeaba el negativo? Pues que tenían que hacer una foto a una de las copias que ya existían, probablemente. Lo cierto es que lo colocaban sobre un tablero de madera clavado con chinchetas y en ese tablero pues estaba forrado con una hoja de una revista. En este caso del Punch, una revista satírica que existía, pues nos deja ver lo que había debajo. Claro, esto nunca se iba a ver cuando la fotografía se recortara y se pegara sobre la hoja de papel del libro. Estamos viendo una anomalía, estamos viendo los secretos, las tripas del estudio, pero no es lo habitual que esto lo pudiéramos ver. Pero gracias a este fondo extraordinario que se conserva en Bradford y en un estado de conservación excelente, sin mucho desvanecimiento, podemos ver pues, cómo se pegaban o cómo los negativos, si eran pequeños, se juntaban en ese marco de madera y se aprovechaba para positivar al mismo tiempo varios. Es como si en una ampliadora, cuando antes existían, pues pudiéramos colocar varios negativos, o como si hoy en día en un escáner colocamos varias fotografías en el escáner para no hacer de una en una, y luego ya las recortaremos. Pues exactamente lo mismo que hacemos hoy en día, que yo he hecho antes de ayer, lo hacían precisamente pues Henneman y estos fotógrafos en su estudio. ¿Qué ocurre? Pues que a veces un negativo necesitaba más tiempo de exposición que otro y entonces una fotografía quedaba más o menos bien, pero otra quedaba mal, quedaba muy clara. Bueno, nos encontramos con esas cosas manuales en los que intentaban optimizar el trabajo y iban experimentando. Nos encontramos en un periodo de absoluta experimentación. Aquí vemos ese positivado, cómo se hacía ese positivado. Claro, tenían que calcular exactamente el tiempo al que tenían que exponer el negativo y la hoja de papel a la luz del sol. Dependería de que pasara una nube en ese momento, de que fuera un día más o menos nublado. Es decir, no era algo regulado y mecánico. Estábamos sujetos a las inclemencias del tiempo. Y desde luego, yo siempre hago la broma con Hillary McCartney cuando hemos estado con esto, ¿y cómo es el tiempo en Gran Bretaña? ¿Y cómo es el tiempo en Londres? Bueno, pues cualquiera que haya viajado se da cuenta que tan pronto te viene una luz, como hace sol, como cambia en dos minutos. Bueno, pues eso es precisamente lo que ocurría cuando tenían que positivar estas imágenes. Y tenemos la suerte, y si ustedes van a la exposición, de ver que les ocurre lo mismo que nos ha ocurrido a los que alguna vez hemos intentado experimentar con la fotografía cuando se revelaba y se positivaba con la reveladora y con las ampliadoras y que yo particularmente fui un desastre, nunca conseguí ningún resultado bueno. Y aquí parece que les pasaba al principio casi lo mismo, les quedaban unas copias muy claras, otras copias les quedaban muy oscuras, otras les quedaban aceptables, pero en algunos casos pues se conservan más de 200 copias de una misma imagen y todas ellas, ninguna es casi perfecta, todas son
irregulares, es decir, es muy difícil hacer un libro en el que cada fotografía de cada ejemplar sea distinta, ¿no? Hoy en día estamos acostumbrados a que todos los libros son iguales y si acaso alguno tiene un desperfecto y se convierte en una rareza, pero aquí eran todos rarezas y lo vemos, por ejemplo, en esta reproducción de un relieve que veremos un poco más adelante. ¿Y qué hacían cuando querían, partían de una imagen grande como esta que vemos a la izquierda, que es a partir de una pintura de Murillo? Es un dibujo que reproduce una figura de una pintura de Murillo. Pues bueno, fotografían el dibujo completo y parece que no le gusta el resultado a Stirling y lo que decide es directamente cortar el negativo y solo positivar una parte de ese negativo. Aquí lo vemos, ha cortado, ha hecho una fotografía entera, no le ha gustado, ha cortado el negativo y cuando ha positivado, solo positiva una pequeña parte, que es la que se va a incluir. Es decir, hoy en día, cualquiera que tenga una experiencia también a la hora de hacer un libro, con los diseñadores estamos todo el día. Quiero un detalle, bueno, corta, vamos a cortar por aquí. No están inventando nada con los programas de diseño por ordenador, porque lo mismo estaban haciendo ya en 1847. O lo mismo ocurría con los tamaños de la fotografía. Estábamos diciendo que el positivado de esas imágenes era por contacto, de tal manera que no era por ampliación, no era una ampliadora que subieras más o menos. No, aquí había que por contacto, de tal manera que si querías una foto grande había que hacer una fotografía próxima al objeto o con una cámara grande, si querías una fotografía pequeña te alejabas o la hacías con una cámara más pequeña. Aquí vemos, por ejemplo, esta reproducción de una pintura entonces atribuida a Velázquez, hoy en día atribuida a Martínez del Mazo, donde vemos la primera fotografía al tamaño. Claro, ustedes aquí lo están viendo en una pantalla, pero cuando suban a la exposición y lo vean, verán que son todas fotos pequeñitas. Lo cierto es que el original, la estampa de esta imagen es pequeña y esto es facsímil, prácticamente al mismo tamaño, y la que se va a incluir en los talbotipos es muchísimo más pequeña. Tuvieron que volver a hacer un negativo. Bueno, son esos procedimientos de trabajo que incluso entonces también tenían algo parecido al Photoshop. Aquí tienen una imagen a la izquierda que es de una pintura de Mateo Cerezo, la cena de Maús desaparecida, estuvo en el convento de Agustinos Recoletos, aquí en Madrid, se perdió durante la Guerra Civil. Y la fotografía está realizada sobre una estampa que la reproducía. Dense cuenta que siempre estoy hablando de lo mismo, fotografías de estampas, de grabados, de litografías que reproducen las obras originales. Bien, lo cierto es que esa fotografía, fíjense ustedes lo desvanecida que están, dirán, si es que prácticamente no se ve nada, ¿no? No se ve casi nada, son todas muy malas. Cuando vemos aquí a la derecha, vemos una estampa de uno de los ejemplares conservados. Discúlpenme que no recuerdo ahora mismo dónde está esta copia, pero lo cierto es que no se ve nada y lo poco que se ve es lápiz, es decir, es una fotografía que está retocada a lápiz. Como yo les decía, cuando estaban haciendo el libro se les desvanecían y entonces ahí mismo retocaban la fotografía, algunas veces con pincel y acuarela, otras veces con lápiz, otras veces con sanguina, para intentar ofrecer una imagen aceptable. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Con el tiempo lo que ha pasado es que la fotografía se ha ido desvaneciendo y hoy en día casi lo único que vemos son los trazos del lápiz, lo que nos hablan de esos retoques que ya entonces se hacían en la fotografía y que en casi todos los ejemplares siempre se pueden ver dos pequeños toques dados habitualmente con acuarela. O también se podía enmascarar. Hoy en día estamos leyendo todo el día las quejas, ¿no? Nos reímos algunas veces de las revistas, del Photoshop que se ha hecho determinado personaje, ¿no? De las revistas del corazón. Bueno, pues se adelgaza, se infla, se enmascara, se tapa. Exactamente lo mismo y hacían ya en esta época. Cuando tienen que reproducir la Giralda de Sevilla, por ejemplo, pues vuelvo a decir lo mismo, no se pueden ir a Sevilla a fotografiar la Giralda porque estos están trabajando en Londres. Luego, ¿qué es lo que hacen? Tomar una estampa que reproduce la Giralda de Sevilla. Pero Stirling no estaba hablando de la estampa, Stirling estaba hablando de la Giralda, del edificio. Y en esa estampa está llena de angelotes decorativos por aquí.
De tal manera que hizo una fotografía, una copia, llena de angelotes, en la que la Giralda queda un poco confundida con esos angelotes alrededor, y lo que hizo fue enmascararlos. De los 23 ejemplares que hemos visto, solo uno tiene la Giralda con los angelotes, igual que la estampa original. Y todos los demás han borrado los angelotes. Cuando los estábamos estudiando, a través de los programas que hay hoy en día para ver fotografías, pues se puede intuir los angelotes, la forma, es decir, ¿cómo lo enmascararon? Pues probablemente con un papel seda, con algo que cubrió superficialmente la imagen, pero que dejó el resto de la imagen perfectamente visible. Por tanto, ese Photoshop, esa forma de enmascarar las imágenes, ya la estaban haciendo en esta época. Y ya vamos a ver un poco qué es exactamente lo que estaba reproduciendo, porque es el primer libro de historia del arte, pero muy pocos son los ejemplos de obras reales. Aquí en esta portadilla del grupo que vamos a analizar ahora vemos cuál es el proceso. Hay una pintura que no es accesible al fotógrafo y lo que se hace es, por ejemplo, una copia. Se manda a un dibujante para que haga una acuarela, para que copie esa pintura. Esa acuarela es la que se envía a Londres y en Londres es lo que se fotografía y posteriormente se incluye en el libro. Es decir, es un proceso siempre de modelos intermedios. Pero en algunas ocasiones hay originales. ¿Cuándo van a reproducir originales en este libro? Pues cuando eran pequeños, cuando eran transportables y se podían llevar desde la colección en la que se encontraban al estudio de Henneman. Y el artífice de eso fue Richard Ford. Richard Ford, a lo mejor todos ustedes, a muchos de ustedes han conocido un libro, el Handbook for Travelers in Spain and Readers at Home, publicado en 1845. Es una guía para viajar por España. Y en Richard Ford fue un erudito, podríamos decir, un muy buen conocedor de España, que recorrió entre 1830 y el 33, y aparte de conocer, compró cosas, compró obras, obras que se llevó posteriormente a Inglaterra, compró libros y era amigo de Stirling. De hecho, mucha de la información que recopila Stirling en su libro procedía de la información que había transmitido Richard Ford. Pues bien, lo que va a hacer Richard Ford es dejarle sus originales, los únicos originales que aparecen reproducidos. ¿Cuáles son? Pues son dibujos de Murillo, dibujos de Alonso Cano, estampas entonces consideradas de Murillo, dos relieves que se consideraba que eran de Martínez Montañés, acuarelas realizadas en España por el propio Richard Ford o estampas que estaban incluidas en libros raros, raros en el sentido de escasos, que existían en la biblioteca de Ford. Es decir, la relación de Ford y Stirling fue estrecha, como nos contará Hillary el próximo miércoles, y fruto de esa amistad fue el dejarle esas originales para que los fotografiara a la luz del sol. Son de los pocos originales que se reproducen en el libro. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un relieve, la escultura. La escultura era de lo más difícil de reproducir porque, claro, normalmente nos encontrábamos con esculturas que estaban en iglesias, que estaban en retablos, que no se podían fotografiar. Sin embargo, estos relieves pequeños en terracota podían sacarlos y llevarlos a las afueras. Y tenemos un testimonio que nos habla de las dificultades que tuvieron para fotografiar esto, porque tienen unos marcos, luego veremos alguno de los ejemplos, muy grandes. Aquí ven ustedes, por ejemplo, el que hizo esta fotografía le salió una sombra aquí en la derecha enorme del marco. Bueno, pues piensen ustedes que bajo la luz del sol le salían sombras habitualmente en el marco que luego había que retocar. Y decían, y no podemos quitarla del marco porque es una terracota tan delicada que es mejor no tocarla. Bueno, es de los pocos casos en los que se reproduce un original, una escultura. El resto de las esculturas son a través de grabados, a través de litografías, como esta que tenemos aquí de la tumba de Juan II en la Cartuja de Miraflores de Siloé. Forma parte de la España Artística y Monumental, de una publicación que se había hecho muy recientemente, en 1844. Pensamos que estas obras las están haciendo en 1847. Bueno, pues era una novedad editorial. Una novedad editorial que contenía estampas que reproducían los principales monumentos de España.
¿Qué es lo que hizo Stirling? Pues tomar una estampa de ese libro y reproducirla. Y ven ustedes esas dificultades extraordinarias. Para reproducir el detalle pensaron en darle más tiempo de exposición y lo que conseguían era pues, que se les quemara la fotografía. En otros casos se les quedaba muy clara. Bueno, iban jugando, iban luchando con la luz del sol. Cuando tenían que reproducir la arquitectura, pues exactamente lo mismo. ¿Cómo reproducirla? A través de los grabados. Al Escorial, en concreto, va a dedicar muchísimas páginas Stirling en su libro. Y cuando hace los Talbotypes, ese volumen de acompañamiento para sus amigos, incluye nada menos que 4 imágenes del Escorial, del exterior del Escorial, todas sacadas de estampas. Claro, hay algunos detalles que no pasan desapercibidos hoy en día, como la reproducción del interior. Él quiere reproducir el Escorial por dentro y por fuera. Y coge las mejores imágenes que había en ese momento en Europa. Unas de ellas eran de una serie editada a comienzos del siglo XIX, esta que vemos aquí de Gómez de Navía, que hemos visto antes en su restauración digital, esta misma imagen del interior del Escorial, y aquí ven una imagen muy, muy desvanecida. Casi todos los ejemplos de este interior están en el mismo estado y fueron de los más costosos a la hora de realizar su reconstrucción digital. Pero la voluntad de Stirling es, en muchos sentidos, ser enciclopédico, es decir, mostrarlo por fuera y por dentro. Y contar con imágenes muy conocidas en Europa. Estas estampas que les he enseñado no lo eran tanto en Europa, pero sí lo fueron estas 2 imágenes que vemos aquí a la derecha de Louis Meunier, de las que existen multitud de copias, en un sentido o en otro, en sentido inverso, cuando eran copias o en el mismo sentido también en algunos casos, y que son lo que va a reproducir para mostrar precisamente la dimensión y la importancia de esta obra. Pero no hay ninguna imagen de arquitectura tomada del original, siempre están tomadas de estampas, como vemos aquí. A Stirling le interesaban muchísimo los retratos y lo que iba a dedicar buena parte de los textos, el volumen de textos se va a ilustrar con retratos, pero también va a incluir retratos en los talbotipos y va a incluir en muchos casos retratos de los libros. Aquí les he traído una imagen que es muy interesante porque nos habla de ese carácter aglutinador o de este libro de historia del arte, de incluir incluso a los calígrafos. Aquí nos encontramos con una imagen de Juan de Icíar, que es el autor de un libro de caligrafía de extraordinaria importancia y difusión a lo largo de todo el siglo XVI. Pues bien, va a tomar el retrato de esa imagen. Le interesa incluir a los calígrafos y hace una imagen de un libro que él mismo tenía en su biblioteca. Sabemos que tenía este ejemplar y que se vendió en el siglo pasado, es decir, en el siglo XX se vendió en Sotheby's, en una venta ya de parte de los bienes de la familia. Prácticamente todas las fotografías están igual que esta, absolutamente desvanecidas. Se ha perdido la imagen. Por eso la importancia de la que les hablaba yo de esa restauración digital. Le interesaban mucho los libros. Stirling tenía una extraordinaria biblioteca y en esa biblioteca pues le preocupaban mucho el grabado y la historia del grabado en España. La historia del grabado en España prácticamente es inexistente hasta el siglo XVII y son las portadas de los libros, en muchos casos, los únicos grabados, las únicas ilustraciones que tienen los libros españoles. Bueno, pues les dedicó bastantes de las fotografías a reproducir estas estampas realizadas en su mayor parte no por artistas españoles, como dice el título del libro, sino por artistas flamencos o franceses afincados en España en el siglo XVII. Pero bueno, esa sería otra historia que contar. Y en algunos casos era el propio Richard Ford el que le facilitaba los libros. No eran de su biblioteca, sino de la de Richard Ford, como les he enseñado antes, de libros que ellos calificaban de raros. Pero raros no digo por el contenido, sino porque no eran frecuentes, no era frecuente encontrarlos en las bibliotecas. Y Stirling siempre se va a preocupar por conseguir cosas diferentes, extrañas, raras, que puedan llamar la atención y que pueda costar encontrar en los libros. Aquí ven, por ejemplo, el grado de meticulosidad el que hizo el libro. Vemos la estampa original que tenía grabado toda la leyenda con la descripción de lo que está ocurriendo aquí. Es una imagen que nos cuenta el encuentro de las 2 monarquías, española y francesa, en la isla de los Faisanes, con motivo del matrimonio de María Teresa de Austria.
Abajo vemos cómo fue la fotografía, es decir, recortó la letra porque la letra iba a ser ilegible. Y lo que hizo fue incluir en el libro con tipografía la misma leyenda, la reprodujo. Es decir, era consciente del valor informativo que tenía también el grabado. Stirling es un pionero en muchísimas cosas y no lo es menos en esta. A veces, los grabados que reproduce son grabados originales. Son grabados que no están hechos para, como modelos de reproducción, sino que son obras con un fin en sí mismas, con un fin artístico. El caso más patente es José de Ribera, el grabador, el pintor español, pero también grabador José de Ribera, que va a hacer esta estampa de Juan José de Austria y que Stirling va a fotografiar. No a su tamaño, porque es una estampa bastante grande, sí más reducida, pero es una de las estampas de mayor formato del libro. Es decir, él era consciente de que a veces el formato tenía que agrandarse por la importancia de la propia obra. Y una de las cosas de las que estaba muy orgulloso Stirling en este libro era que era la primera vez que se reproducían dibujos originales en toda la historia de la fotografía. Cuando antes les enseñaba el Pencil of Nature de Talbot, les decía que había una reproducción de un dibujo, pero que no era de un dibujo original, sino de una estampa que reproducía el dibujo. Bueno, pues lo que aquí tenemos es la reproducción, la fotografía de un dibujo original. Y él mismo lo dice, es la primera vez que se fotografía un dibujo. Está como vendiendo también su producto y diciéndole a la gente, bueno, por aquí van a ir en el futuro el mundo de la ilustración de la historia del arte. Un dibujo que, por supuesto, no hace falta decirlo, era de Richard Ford, que trajo durante su viaje por España. Lo mismo ocurre con este Cristo de Murillo. Este Cristo de Murillo, que si ustedes suben a la exposición, verán que su estado de conservación no es todo lo bueno que a uno le gustaría. En general, los dibujos españoles, lo hemos contado ya muchas veces en esta sala, no se encuentran en muy buen estado, han sido muy utilizados, muy usados, y cuando tuvieron que reproducirlos se encontraron con enormes dificultades. De hecho, prácticamente todos los ejemplares se encuentran muy desvanecidos y sobre todo muy retocados, porque era casi imposible reproducir los detalles del lápiz que utiliza Murillo en este dibujo. Pero aún así, él estaba muy orgulloso de reproducir un dibujo por primera vez. Y aquí nos encontramos con uno de los de las historias que van dando, que nos permite contar este libro. Cuando tiene que ilustrar al Greco, él va a elegir la Dama del Armiño. Por aquel entonces, la Dama del Armiño se encontraba en la Galería Española de Luis Felipe, en el Museo del Louvre. Y lo que va a hacer es enviar a un dibujante inglés, a William Barclay, para que haga una copia de la pintura y luego esa copia es la que él va a reproducir. Pues bien, lo interesante es que unos años después, en 1853, es decir, 6 años después, cuando se vende la colección de Luis Felipe en París, Stirling va a comprar esta pintura. Es decir, ya había puesto el ojo en ella, se había interesado por reproducir la obra del Greco y cuando tiene la oportunidad, compra esta pintura que se va a mantener desde entonces pues en Pollock House, donde se encuentra en la actualidad. Aunque hoy en día pues haya todo un debate alrededor de si es el Greco o no es el Greco, pero en este momento lo tenían clarísimo y por eso compró esta obra y la reprodujo. Si se dan ustedes cuenta, pues desde luego pues no se parece mucho la acuarela a la pintura, pero si miramos la fotografía, pues la fotografía, ese pequeño tamaño, ese carácter difuminado, pues hace que resulte más próximo quizá la pequeña fotografía en blanco y negro o en tonos sepias, como está aquí, que la propia copia que se hizo delante del lienzo. Este procedimiento, perdón, se va a hacer, lo hemos visto antes, con la fotografía de Orrente. ¿Cómo fotografiar un óleo? Pues desgraciadamente era imposible, siempre a través de una copia. A veces a la acuarela, a veces a través de otra estampa. Aquí tenemos el único Zurbarán que se reproduce en la exposición, en el libro. Un Zurbarán que estaba también en la Galería Española, del que existía una estampa de reproducción de 1839
y que posteriormente va a comprar la National Gallery de Londres. Unos años después, cuando se vende la colección de Luis Felipe, en 1848 en concreto, la National Gallery compra la pintura, y lo que, en el 53, perdón, y lo que van a hacer es Stirling defender esa compra. Él lo había incluido en su libro y lo va a defender, porque va a haber todo un debate de si la National Gallery tenía que haber comprado una pintura como esta o no. Hoy es una extraordinaria pintura de Zurbarán, pero entonces existió debate. Y Richard Ford y William Stirling lo defendieron, como no era, como era de esperar, por otra parte, en la medida que lo habían incluido. Pero ¿qué pasaba cuando no existía una estampa que reprodujera una pintura? ¿Qué pasaba cuando no existía un dibujo o una acuarela que copiara esa pintura? Pues pasaba que Stirling le encargaba a un pintor que le hiciera una copia al óleo de una pintura. Esto es lo que nos pasa, por ejemplo, con esta pintura de Murillo, con las Justa y Rufina, que hoy se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, que ya estaba en el Museo de Sevilla entonces, del que no existía estampa, y lo que hizo fue encargar de una serie de obras de Murillo a un pintor, a José Roldán, en el año 41, cuando Stirling estaba seguramente en España, le encarga pequeñas copias de menor formato. Desgraciadamente no conservamos ninguna de esas copias. Sabemos que son más pequeñas porque las hemos visto fotografiadas, aquella que estaba boca abajo con las cuerdas que hemos visto al principio, es una de esas copias. No se han conservado los originales, por tanto, los modelos intermedios, pero son fotografías realizadas de copias de pinturas. Como ven, todo bastante complicado, pero interesante, porque nos habla de qué es lo que había a disposición de los aficionados al arte en un determinado momento. Este es exactamente el mismo caso, también una pintura de Santo Tomás de Villanueva, que también está realizada a partir de una copia. Y otras veces había litografías. Es curioso porque la litografía, que era una técnica relativamente moderna, era una técnica barata, asequible. Stirling va a coleccionar grabados, va a tener una colección de grabados que reproducen a Velázquez y a Murillo en 4 tomos, 3 tomos de Murillo y 1 de Velázquez. Y va, como el que colecciona un álbum de cromos, iba pegando las estampas en ese álbum, introduciéndolas, y era pues un catálogo de la obra de Velázquez y de Murillo reproducida a través del grabado. Estas imágenes son las que le van a servir para reproducir precisamente a Velázquez y a Murillo, al que dedica una grandísima cantidad de fotografías en este libro. Y cuando tiene la oportunidad de elegir una estampa francesa en lugar de una española, lo va a hacer. Hay que pensar que la litografía se desarrolla en Francia, que en España va a haber también un desarrollo un poquito posterior, pero la calidad de las reproducciones de las estampas francesas es muy superior a la de las españolas. Y cuando tiene 2 estampas de una misma obra, francesa o española, va a elegir la francesa, como es el caso que vemos aquí de una estampa de Goupil. Aquí tenemos una litografía española. Y yo el otro día comentaba, a propósito de esta Sibila de Velázquez, que cuando uno mira la pintura y ve los contornos poco definidos, mira la estampa, es una litografía de la colección litográfica, en la que todo está muy perfilado, muy definido, y mira la fotografía, se da cuenta de que hoy en día nos es mucho más próxima ese desenfoque, ese carácter nebuloso que nos ofrece la fotografía, que la propia reproducción que daban las litografías en esta época. Nos resulta más moderno, podemos decir. Exactamente es el ejemplo que elegimos aquí con Velázquez. Reproducir las Meninas yo creo que siempre es una catástrofe. Es prácticamente imposible reproducir las Meninas. Yo me atrevería a decir casi ni hoy en día. La experiencia de colocarse delante del cuadro es absolutamente insuperable. La forma de comprender esas atmósferas, ese aire, esa luz, es imposible de reproducir a través de la fotografía. Lo fue a través del grabado. Goya fracasó a la hora de reproducir a través del grabado las Meninas, rompió la lámina, de hecho, se conservan un par de ejemplares, 3 o 4 ejemplares, hoy en día pueden ver uno en la Biblioteca Nacional, precisamente, en la exposición de CEAN. En el siglo XVIII hubo un proyecto de reproducir los cuadros de los reyes de España a través del grabado y ocurría un poco lo mismo que con Stirling. El grabador al que se le encarga la reproducción que vemos a la izquierda de las Meninas vivía en París.
es decir, no tenía delante las meninas. ¿Cómo podía reproducirlo? A través de un dibujo que había hecho un artista en España. El grabador reproducía exactamente lo que veía en el dibujo. Si el dibujo era bueno, la estampa era buena. Si el grabador era bueno, lógicamente. Si el dibujo era malo, el grabador reproducía exactamente lo que estaba viendo en el dibujo. Pues si se fijan ustedes detenidamente en esta imagen de la izquierda o suben a la exposición a verlo, se darán cuenta que la estampa de las meninas es horrible. Bueno, he puesto una imagen horrible en una exposición en el Museo del Prado, pero es que nos interesaba contar una historia. A partir de una imagen horrible, que es la única que existía, Stirling no podía obviar la reproducción de las meninas, tenía que ponerlas sí o sí en su libro y la única imagen que había era esta. Por tanto, la reproduce. La reproduce a través de una fotografía que, sin embargo, es muchísimo más próxima a lo que es la pintura original. No lo voy a decir que tienen que hacer un acto de fe y creerse eso que les estoy diciendo, tienen que ir arriba a mirar la pequeña fotografía que ven aquí, que es muy pequeñita, pero es una fotografía que ese desenfoque crea una atmósfera que existe en la pintura y que desde luego no existe en la fotografía. Y todos los gestos de esas caras muy difíciles de reproducir a través del grabado, pues quedan disimulados a través de la fotografía. Es decir, la fotografía también disimula los errores. Vamos a ir terminando ya con unas imágenes de Velázquez, Goya, Stirling o Velázquez, Goya, Henneman. ¿Cómo reproducir la obra de Velázquez si estaba en el Museo del Prado? Pues hemos visto a través de estampas. Y Stirling va a elegir siempre que pueda estampas de Francisco de Goya, porque Goya es un personaje importante en la historia del arte español para Stirling y Stirling es consciente de que Goya es un extraordinario grabador. Por tanto, cuando reproduce la obra de Velázquez, en el caso de los retratos ecuestres, lo va a hacer a través de las estampas que hizo Goya. ¿Goya estaba reproduciendo a Velázquez? No, Goya estaba interpretando a Velázquez. Y aquí lo vemos claramente, vemos cuál es el formato del cuadro de Velázquez, de Príncipe Baltasar Carlos, y vemos cuál es el formato de la estampa de Goya. Lo ha alargado extraordinariamente. Se ha preocupado en reproducir aspectos de luz, las formas, bueno, es imposible explicarlo a través de una fotografía. Tienen que subir ustedes a la exposición y ver cómo ha reproducido, cómo ha interpretado Goya. Y sin embargo, Stirling, que recordaba cómo era la pintura, porque la había visto en Madrid, lo que va a hacer es volverla a su formato original, acortarla. Es decir, la interpretación de Goya es a su vez modificada y corregida por Stirling cuando tiene que reproducir la obra de Velázquez. Porque no está reproduciendo a Goya, está reproduciendo a Velázquez, aunque lo haga a través de Goya. Es decir, es un juego siempre de modelos interpuestos, modelos intermedios. Pero le interesa reproducir los originales de Goya y lo va a hacer con la tauromaquia. Va a hacer en una misma página tres estampas de la tauromaquia como obras originales. Aquí no son ya reproducciones. Él había comprado unos años antes una edición completa de la tauromaquia y va a reproducirla a través de tres estampas, es decir, intenta reproducir ese concepto de serie que hace Goya en estas estampas de toros. Y son tres fotografías muy desafortunadas porque prácticamente todos los ejemplares en todos los libros se encuentran en un estado tan lastimoso como este que ven aquí, en el que solamente a veces hay esta parte de imagen original justo en el centro. Muchos problemas tuvo que tener, pero no tantos como los que tuvo para reproducir las pinturas. Esta es el primer intento de reproducir pinturas originales. Intento que se quedó eso en intento porque no fueron incluidas al final en el libro. Stirling había comprado durante su viaje a España, en Sevilla, había comprado cuatro pinturas entonces atribuidas a Goya, de las que existe controversia porque hay bastantes copias, pero bueno, lo cierto, hoy están en el Museo de Glasgow y estas pinturas le ofrecían muchísimos problemas, los mismos problemas que le ofrecen hoy en día a los fotógrafos que tienen que enfrentarse a fotografiar un lienzo, y son los reflejos. Los cuadros están barnizados y imagínense ustedes, a la luz del sol, los brillos que daban esos reflejos en el barniz. Bueno, pues de esto se conservan, estoy diciendo 200 aproximadamente imágenes que reproducen estas pinturas de Stirling, en las que se ven perfectamente los craquelados, los desperfectos que tiene la pintura.
Todas esas copias son todas distintas, unas más intensas, otras menos intensas, todas igual de imperfectas. Es decir, por eso Stirling las desechó, pero estaba dando los primeros pasos para fotografiar algo que hoy en día es absolutamente cotidiano, absolutamente corriente, que es fotografiar la pintura, reproducir la pintura, reproducir la obra de arte. Hoy no hay libro de arte que se precie que no tenga una ilustración, ni página web que no tenga imágenes. Bueno, pues hasta entonces eso era impensable y con Stirling se abrió un camino que pues condujo a estos libros que yo les invito a que suban ustedes porque es una oportunidad excepcional. Hemos reunido 7 ejemplares de esos 50 que hizo, de los 25 que conocemos, de los 23 que hemos podido ver. Bueno, pues hemos reunido 7 ejemplares que mostramos abiertos por distintas páginas, pues donde podemos ver pues una pequeña obra de arte, yo voy a decir, no es ya una mera reproducción, es una obra de arte y sobre todo de una obra que nos habla pues de los orígenes de nuestra profesión o de nuestra afición. Y con esta prolija exposición solamente espero que les haya picado el interés para subir a verla con detenimiento y muchísimas gracias.